Hola, 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 ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores. Es un placer estar con ustedes a través de Junior Sport TV, el informativo rojiblanco que emitimos, como siempre, a través de nuestro canal de YouTube, Emel Alvear Cueto Sport TV. Hoy fue un día sencillamente emocionante para el mundo junior, porque sirvió además de aclarar algunas cosas que en los últimos días fue motivo de noticia, de especulaciones, de lleva y trae, que mejor que la oficialidad para arreglar las cosas. Y en voz del técnico Hernán Darío Gómez, también del máximo accionista Fuad Char, como también del presidente del club Alejandro Arteta. ¿Quieren saber cómo estuvo el día de hoy? No se vayan. Antes, la invitación, como siempre, a que te suscribas a este, tu canal preferido en YouTube, Emel Alvear Cueto Sport TV, a que actives la campanilla de notificaciones, a que le des like a nuestros contenidos y a que los compartas. Primero, fue una presentación muy sencilla, llena de emociones en la medida que los jugadores fueron presentándose uno a uno. Posteriormente, cuando rodó el video con, digamos, los mejores momentos de los refuerzos y el evocar también las cosas que muchos de los jugadores, especialmente Carlos Bacca, ha ganado en su carrera. Y lo digo porque con él se habló mucho de que no continuaba, pero que al final, con esfuerzo y dedicación, terminó ganando el pulso y quedándose con el onceno barranquillero. Sirvió el tiempo para que el profe, en cuatro razones de su discurso, le cantara de una u otra forma la tabla a los muchachos, hablando de factores como perseverancia, de soñar, de responsabilidad, de respeto y de identidad propia por el equipo. Vamos a escuchar primero ese discurso del profe Hernán Darío Gómez, que realmente también me llamó poderosamente la atención. Porque en el fútbol se ha perdido el sentido de pertenencia. Intentaremos quedarnos el tiempo que más podamos en este equipo para que dure mucho más. Y para que la hinchada de nosotros sienta que sí nos entregamos en el terreno de juego. Dentro de nuestro trabajo táctico, que nos defendemos en zona, ese trabajo táctico da para la solidaridad. Y en la vida hay que ser solidario en todo momento. Solidaridad es hermandad, solidaridad es ayuda, es unión. Y eso lo vamos a tener que mejorar día a día. Esta es una palabra que es sinónimo de éxito. Orden. Ustedes saben que le exijo mucho orden. Pero no solo orden en un terreno de juego, sino orden en la vida. Orden en sus hogares, orden en su manera de presentarse, el orden en su manera de vivir, lo tenemos que llevar a la cancha. La paciencia. Paciencia, muchachos. Tenemos compromisos muy grandes, tenemos presiones grandes y no nos podemos descomponer en los primeros momentos difíciles que tengamos. Hay dos palabritas que son muy fáciles, pero muy difíciles de competir, muy difíciles de trabajarlas o de hacerlas. El respeto y la admiración. Vamos a tener que respetar para que nos respeten y nos vamos a tener que admirar. Si nos admiramos el uno al otro, va a haber mucha ayuda. Si nos respetamos, va a haber mucho amor. Tuvimos un año muy duro, un semestre muy duro, pero a pesar de lo duro y lo difícil que ha sido, uno no puede dejar de soñar. Soñemos que somos importantes, que somos grandes y que somos campeones. Vamos a buscar títulos internacionales. A la comunidad en torno a un objetivo común: apoyar a nuestro equipo rojiblanco. Además, es una fuente de unión y una influencia positiva también en la economía local. Sin más preámbulos, 23-2 de nuestro Junior de Barranquilla. Nos acompaña en la mesa principal nuestro director honorario, no solamente nuestro plantel, nuestra nómina, también hablaremos un poco acerca de nuestra campaña de abonados y mucho más. Bienvenidos. Y nos pueden haber hecho 8 goles. Thank you.
semestre nuevo. Correcto. Después de esto se ofreció la rueda de prensa con una pregunta que era quizás la más esperada por todos. Inclusive el mismo profesor Hernán Darío Gómez dijo: yo sé que eso es lo que ustedes quieren saber y de eso vengo a hablarles. Dejó algo muy claro: es la voz oficial. Lo que se diga en voz inclusive del mismo jugador, de Juan Fernando Quintero o de sus representantes o cualquier otro, es sencillamente falso. Sin ninguna pelea, nunca tuve discusiones con él. En este Junior no he tenido discusiones con nadie, ningún problema con nadie. Entonces, esa es la única manera que hay de por cuál Juan se fue de la institución. No fue ni porque el Junior no le quisiera pagar, ni porque el Junior se le mareara por la plata, ni porque tuvo problemas conmigo, ni porque tuvo problemas con el grupo, ni porque tuvo problemas con el cuerpo técnico, con nadie tuvo problemas. Al otro día Juan fue y se despidió de nosotros formalmente. Entonces, no invente, no invente al que le caiga. Pero esa es la única explicación de la por la cual Juan se quiso ir del equipo. ¿Y qué pasó después? Es decir, el tema contractual, ¿qué sucede? Tenía un año de contrato el jugador. Pues bien, el presidente del equipo, Alejandro Arteta, nos explicó qué sucedió después, porque al final, como el jugador es el que renuncia, todo queda en un feliz acuerdo. No, el manejo administrativo es muy sencillo. Se produjo una rescisión del contrato por mutuo acuerdo ante la manifestación del jugador de su deseo de no continuar, pues nadie está forzado a seguir un contrato que no quiere estar, y de mutuo acuerdo, de manera muy amable, las partes rescindieron el contrato. Muy bien, ahora solo resta esperar de aquí al sábado, en el transcurso de la semana, cuando el equipo debute en liga ante Águilas, cómo va a ser ese equipo que forma Hernán Darío Gómez para este compromiso. Hay muchas cosas centradas, especialmente con los refuerzos, con los foráneos inclusive, y habrá que esperar a ciencia cierta cómo será el tema con ellos. Gracias una vez más por estar en sintonía a través de este Junior Sport TV, el informativo rojiblanco. Una vez más, la invitación a que se suscriban a este, tu canal de preferido en YouTube, MLDBA Arcuelo Sport TV, a que actives la campanilla de notificaciones, a que le des like a nuestros contenidos y a que los compartas. Nos pillamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.